Hola, este es el primero de una serie de vídeos que haré sobre mis experiencias con negligencias médicas, que no son pocas y que algunas tienen mucha tela, y que creo que es interesante mencionar. Hoy hablaré sobre algo que me toca recientemente, que es una fisura anal, que yo no sabía lo que era hasta que lo tuve y flipé. Y podemos decir que, bueno, podemos decir que todo se remonta a cuando yo era niño y adolescente, que iba al váter a cagar una vez cada 5 días, tenía un estreñimiento crónico alucinante porque solo comía carne y pescado y patatas fritas y pasta con atún. Y luego yo ya a los 14 años tenía asumido que me iba a morir de cáncer de colon, porque cagando como cagaba, pues la llevaba clara. Y de repente pues hablé con alguien y se me planteó el tema de mi relación con el resto de los animales y nuestra relación con el resto de los animales, y decidí dejar de comer animales, y entonces todo cambió mucho y ya se acabó mi estreñimiento. Y no tuve ningún problema con estreñimiento hasta el 2013 o algo así, que yo achaco a la medicación, al lorazepam sobre todo, que como te ralentiza el metabolismo, supongo que producirá estreñimiento también, es uno de los posibles efectos secundarios. Luego se dio una circunstancia también de que comí un poco mal, con mucho pan blanco y así. Estuve en Londres unos meses y no estuve comiendo muy bien, yo suelo comer bastante bien. Y quizás ahí me estreñí un poco, pero luego he vuelto a comer otra vez normal y no he recuperado. No sé muy bien qué ha pasado. Pudo haberse dilatado la última parte del intestino grueso y que eso dificulte la evacuación, y yo qué sé. La cuestión es que yo, como soy gilipollas, pues no le presté toda la atención que debería. Estaba ahí con que mierda, estoy estreñido. Joder, mira que estoy tomando absolutamente todo lo que un ser humano puede tomar para cagar bien y no hay manera. Y yo, convencido de que con la dieta lo tenía que conseguir, igual que están convencidos los médicos, pues yo seguí ahí, dale que te pego, con miedo a los laxantes porque había leído que podían producir enfermedad de colon y así. De Crohn, enfermedad de Crohn. Y el colon irritable este. Y eso es muy jodido. Ya me llega con mi dispepsia y con mi ex úlcera de estómago y así, como para encima tener eso. Y entonces era un poco, pues eso, un poco aprensivo además, que dices, te puedes tomar un laxante alguna vez y no pasa nada, Andrés, solo pues aquí está este que no, bueno, la enfermedad de Crohn. Vale, pues pasaron años y yo, claro, yo estaba acostumbrado a ir al váter y hacer así, fue un cagar y levantarme y largarme, ¿sabes? Porque como nunca tuve estreñimiento, y, o sea, nunca desde mi adolescencia. Y entonces eso de quedarme ahí sentado esperando no es lo mío. Y llegó un día, hace unos meses, hace medio año, un poco más, por enero, dije yo, ¿la gente qué hace para cagar? La gente va al váter y hace fuerza para cagar, coño. Ya está, tengo que hacer fuerza, hostia, estoy estreñido porque no hago fuerza. Y entonces empecé a hacer fuerza y gran error. Empezaron a salir unas hemorroides terribles. Me dolían muchísimo las hemorroides, unos pinchazos tremendos. Notaba en la parte de atrás del ano como una pequeña hemorroide, una bolita, que yo consideraba hemorroide, y que eso lo tenía desde hacía mucho tiempo, ya desde pequeño. Alguna vez me dieron a lavar las hemorroides. Durante toda mi vida igual me salían unas hemorroides una vez al año, o dos veces al año como mucho, que me estaban ahí unos días, generalmente sangraban y desaparecían. Pero esta muchas veces salía y decía yo, mira, esta es la que más a menudo sale y tal. Pues, y muchas veces te dicen, tú empuja las hemorroides para adentro, que se van para adentro. Pues yo empujé y empujé y empujé la cosa esa a lo bestia durante meses, hasta que ya el dolor era la hostia. Tenía unas hemorroides que si ves fotos vomitas directamente, porque aquello dice, pero eso, yo de hecho le enseñé una foto a una colega y dice, ¿eso qué es? Eso es mi culo. Unos prolapsos, unas cosas trombosadas alucinantes. Y nada, me dijeron, bueno, te vamos a dar cita con el proctólogo. Cita con el proctólogo para no sé cuándo. Yo ahí esperando. Y mi padre me llevó a un proctólogo privado. Y me vio y me dijo, ahí tienes una fisura.
y hay que operarte, y hay que coserte esto, y a las hemorroides vamos a hacer esto y tal y cual. Salimos de allí, para operarme, a ver, hay 3.000 euros. Muy bien, 3.000 euros. Entonces espera y espera, espera en la seguridad social, a que me vea el proctólogo me ve, yo he hecho una mierda tomando analgésicos, espera, punta pala, yo me levantaba por la mañana, me tomaba, bueno, me despertaba, ponía el despertador, me despertaba, me tomaba un Rolotil, que es metamizol magnésico, y luego cuando de allí a un rato me levantaba, cuando ya me hacía un poco de efecto, iba a cagar, me tomaba otro y me tomaba un gramo de paracetamol, que es una locura, todo junto. Y ya el para cagar flipaba mucho, me dolía mucho. Pero después de cagar metía el culo ahí en un rollo con agua para que se me mejorara. Empezaba a doler cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y al cabo de 10 minutos estaba pegando gritos, subiéndome por las paredes, que no me podía ni levantar. Estaba ahí doblado de dolor, tirado en el sofá. Un dolor insoportable. A mí me han pasado tropecientas mil cosas muy dolorosas en mi vida y yo no recuerdo algo así, ni recuerdo cuándo fue la última vez que lloré de dolor. Y una locura. Y era el día anterior, como sabía que me iba a levantar e iba a tener que ir a cagar, yo ya lloraba el día anterior. Era como si estuvieras secuestrado y te fueran a violar la mañana siguiente. Te estás yendo a dormir y dices, mierda, mañana por la mañana van a venir estos y me van a partir la cara, me van a violar todos los días. Me despertaba por la mañana también y me ponía a llorar por lo que me esperaba. Y me pasaba después de cagar con un dolor extremo durante 10-12 horas. Llegó un punto ya en que no podía ni levantarme prácticamente y estuve 2 meses tirado en cama y en el sofá todo el tiempo porque de pie me dolía mucho, sentado me dolía mucho. Y más analgésicos y urgencias, no hacían mucho caso, me mandaban para casa, iba de nuevo, me hacían inspecciones metiéndome el dedo cuando aquello me dolía la hostia, me seguían dando analgésicos, y yo decía, pero vamos a ver, o sea, a mí no me están ayudando los analgésicos, me tenía una lista de espera de la hostia para operarme, porque decidieron operarme, y bueno, al final. Bueno, todo esto que fui a urgencias una noche, la cirujana que había allí, que me atendió una cirujana, vio que era imposible meterme el dedo porque alguien tenía un dolor extremo, me dieron una crema que me eché y que tiene nitroglicerina, por cierto, y que te puede dar dolores de cabeza severos, y efectivamente me desperté por la mañana con un dolor de cabeza que me moría. Y pone, si te pasa esto, vete a urgencias. Y llamé al 061 y dijo, sí, vete a urgencias, porque además eso no te sirve, que te hagan otra, que te den otra cosa. Llego allí, la tipa de urgencias me echa la bronca por ir allí. Y yo, vamos a ver, estuviste aquí ayer por la noche, ya estuve aquí ayer por la noche, y lo que me dieron fue una pomada que no puedo usar, porque tengo una reacción bastante común, parece ser, a ella, que es un dolor de cabeza de la hostia, y tendrás que darme otra cosa. Que la tipa de urgencias me dice que urgencias no está para eso y que ya había estado yo allí el día anterior, que le digo que esa reacción me hace volver a urgencias porque sigo en la misma situación. La tía me quiere hacer otra inspección metiéndome el dedo en el culo, le digo, vamos a meter el dedo en el culo. O sea, he estado aquí el día anterior por la noche, o sea, hace unas pocas horas he estado aquí. Y la cirujana ha puesto en su informe, no le puedo meter el dedo en el culo porque este tío está alucinando de dolor. Y vienes tú a meterme el dedo en el culo. No, es que si no, yo si no te veo. Claro, la tía, pues yo la habría mandado a la mierda, pero como estás en sus manos y te puede decir, ah, pues como no quieres, pues no te atiendo. Pues tengo que ponerme allí, la tía metiéndome el dedo en el culo. Además, estaba teniendo un chaval de prácticas allí y le estaba explicando cómo meter el dedo en el culo. Y yo diciendo, no, no, la tía, relaja, relaja. Y me cago en tu vieja, pava. Y me insistían que, bueno, no puedes pretender que con echarte una crema una vez te vaya a curar eso. Y yo le decía, no, es que ese no es el problema. Es que no me la puedo echar porque me duele la puta cabeza. Y me lo repetí 3 veces hasta que le dije, bueno, vamos a ver. Le dije, vamos a ver. Se lo repetí otra vez. Y la tía muy, muy chunga, muy chunga. Y luego me va a dar más analgésicos. Y le digo que tengo dispepsia, que tuve una úlcera péptica. Y la tía me da, entre otras cosas, me da naproxeno. Y esto es ligerito y tal, te lo tomas con protector de estómago y tal. Y claro, tú como tuviste úlcera péptica y tal, pues tomas esto que es así suavecito. Y me quedé así, yo no estaba muy seguro. Yo decía, el naproxeno para mí que es un
antiinflamatorio y no esteroideo, de estos que son de la familia del ibuprofeno, el dexketoprofeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, creo que se llama, y algunos otros que yo no puedo tomar de ninguna manera. Una persona que tuvo úlcera péptica, una persona con dispepsia o con problemas estomacales, no puede tomar de ninguna manera. Y yo tenía la idea, pero como no quería arriesgarme a hablar allí del tema, pues dije, me voy para casa. Llegué a casa, busqué, efectivamente, naproxeno, un antiinflamatorio no esteroideo, cuyos principales efectos secundarios son problemas gástricos de todo tipo y bastante graves. Incluso otras médicas me dijeron que el naproxeno es de los peores dentro de los antiinflamatorios no esteroideos. Menos mal que menos mal que sé un poco de las cosas que me pasan y me informo, y menos mal que leo un poco y me informo antes de tomarme lo que me dan, porque si no, igual estaba en el hospital por más cosas. Luego me voy a operar. Me dieron para operarme el 2 de mayo, así. Me voy a operar. Antes me mandan al preoperatorio, que hay unas tías ahí que te dicen, mira la anestesia tal y cual, te dan un tocho que te dice, mira, te puede pasar esto, y 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 a nosotros no nos cuentes nada, ¿eh? Tú firma aquí, que nosotros ponemos la anestesia y trabajamos como trabajamos. Bueno, es normal, ¿no? Yo ahí leyendo, y las tipas que estaban allí me decían, mejor no lo leas, ¿eh? Que te vas a preocupar. Y yo, pues, ¿cómo que mejor no lo lea? O sea, no me llevo a leer lo que me del prospecto de lo que me daban el otro día, estaba ahora en el hospital, pero ingresado. Ya, algunas cosas, pues sí. Hay médicos, como mi ex médico de cabecera, que era el de mi madre también, que le decía, y te dicen, y más médicos dicen, los prospectos no se leen. Tu médico te ha dado esto, tú llegas a casa y te lo tomas. Si te lees el prospecto, te vas a rayar con que hoy me puede pasar esto, hoy me puede pasar esto, me puede pasar esto. Pues, oye, tío, tú lo que tienes que hacer como médico es decirme, mira, no te rayes, porque estos son todo posibilidades que te tenemos que informar de que existen, pero que es muy poco probable que, si no tienes estas características. Pues no, mejor no lo leas. Yo, más de una vez, me he salvado el pellejo y al de alguna otra persona por leer los prospectos. Entonces dijeron, ay, pues sí, bueno. Nada, me operaron, te cortan una parte del esfínter, de forma que luego esperan que... Esa bolita que tocas no es un hemorroide, es lo que llaman un centinela, que es un trozo de carne así que sale hacia afuera cuando la carne está abierta. Entonces cuando te cortan ¿cómo se llama esto? El esfínter queda como una carne así suelta que supuestamente podría doblarse sobre eso y taparlo. Bueno, pues yo después de la operación, que supuestamente la mayoría de la gente dicen, vas a casa, cagas, ya al día siguiente te duele menos y ya poco ya no te duele prácticamente nada, pues yo me fui para casa, me pusieron un punto muy tenso, muy separado del ano, que decía, uy, ¿eso cómo va a funcionar? Pues pasó lo que yo me imaginaba, que fui a cagar, aquello abrió, el punto tensó y me hizo me dejó en carne viva, como un corte en la carne, así, un poco profundo, porque tiró todo el punto de ello. Me fui ahí al médico, me cago en Dios, con un dolor de locura, me fui a otra vez al proctólogo que vino allí a medio urgencias y me dijo, eso está muy bien, quítale el punto este. Y ahí cagándome en Dios con el dolor. El punto me dolía, lo otro me dolía, no me mejoraba, la fisura se me abrió más después de la operación y en vez de tener ya un centinela de estos tenía dos. No me mejoraba de ninguna manera, ya no es que me doliera las primeras 10-12 horas después de cagar, sino que me dolía todo el puñetero día, pero un dolor extremo. Estuve 10 días sin comer, solo bebiendo zumos, para no cagar, porque era invivible aquello, me moría. Y finalmente, un amigo, que su padre es médico, me dijo que su padre me podía tratar. Y fui a verlo. Y se llama Manuel Bello. Trabaja en Vigo, en la calle López Mora. Es un tipo que a mí me gustó mucho porque no te trata como una pierna, un brazo, una oreja y un pie, ¿sabes? Somos organismos y la mayoría de los médicos
ortodoxos, ya, digamos, lo que hacen es, ah, te duele el pie, vamos a ver el pie, ah, te duele la cabeza, ah, vamos a ver la cabeza, y es, oye, que el pie y la cabeza están en el mismo cuerpo, y el estómago está en el mismo cuerpo que el esto, y todo está junto, ¿sabes? Y entonces se dedicó bastante tiempo a entender qué soy yo como organismo, tanto a nivel emocional, como a nivel mental, como a nivel físico, de diferentes tipos, y qué cosas como, tomo, no sé qué, de todo. O sea, en ese sentido, y en más, a mí me parece un tío muy profesional y con muchos conocimientos de muchas muchas facetas de la medicina, y entonces puede coger de aquí y de allá según considere más oportuno. A mí me pareció un tipo muy interesante, sobre todo porque me quitó el puñetero dolor. Bueno, más que eso, pero en aquel momento era lo más importante. Y fui allí y me dijo, ¿te puedo inyectar algo? Después de hablar 2 horas así conmigo. Yo le dije, ¿qué? Y dice, procaína y tal. Procaína es un anestésico, no sé qué. Y dije, ah, prueba. Me inyectó procaína a nivel dentro del tejido. Le llaman terapia neural. Y según la ciencia ortodoxa es una pseudoterapia que no se ve de nada. Pues bueno, el tipo este me inyectó por aquí, por la zona de la base de la espalda, la cosa esa, que era una cosa, era curioso, nunca me había pasado eso, no sé si es porque era intramuscular o de qué clase era, pero notaba por dentro como los tejidos que hacían, una cosa un poco rara, pero y después un poco más cerca de la fisura y tal, y me levanté y me dijo, ¿qué tal? Me dijo, ah, mejor. No sabía si era por todos los analgésicos que había tomado o por eso, pero me notaba mejor. Y me fui de allí, y por la calle iba bastante mejor. Me fui a casa ese día bastante mejor, no tomé más analgésicos ese día. El día anterior, el día siguiente, como estaba cagado de miedo antes de ir a cagar, tomé analgésicos porque, por si acaso. Pero ya durante el día bien, y ya dejé de tomar analgésicos. Después de estar unos 6 meses tomando todos los días montañas de analgésicos, de repente, ya no tengo que tomar analgésicos. Y se me empieza a cicatrizar eso mejor, se me empieza a cerrar. Las hemorroides que tenía que era una locura, que me rozabas así, pegaba un salto, también empezaron a remitir. Y desde entonces he ido mejorando. Poquito a poquito, porque yo ando bastante y hago mal. A veces estoy así sin andar, me va mejorando, un día me meto una pateada de la hostia o 2 días y se me abre un poquito, pero bueno. Pero bueno, se me abre un poquito, pues que me escuece un poquito, me pica un poquito. Estaba ya la cosa bastante cerrada y se me abre un poquito más. Pero vamos, que va por el buen camino. No tomo analgésicos y vamos, la procaína no es que sea una sustancia extrañísima que a los que estudian medicina o los doctores o a los de las farmacéuticas les resulte extraña o ajena. Es un anestésico que se inventó, creo, se sintetizó en 1905 y ayuda a regenerar el tejido, evita que el cuerpo esté mandando señal de dolor todo el tiempo desde un sitio que a veces se vicia y manda ya una señal de dolor por estar esa zona muy dolorida durante demasiado tiempo, y entonces parece que frena eso, y luego ocurre otra cosa que yo no entiendo muy bien de esto, pero leí por ahí, que es que restablece la carga magnética de las membranas celulares de la zona dañada, y eso de algún modo parece ser que ayuda a la curación. Bueno, yo no entiendo tanto de eso. El tema es que los médicos conocen perfectamente la procaína y la industria farmacéutica conoce la procaína, pero en la seguridad social no te van a tratar con procaína, porque si te tratan con procaína no vas a estar durante meses y meses y meses y meses o años consumiendo analgésicos, consumiendo protectores de estómago, consumiendo cremitas de las narices y mil otras cosas que es lo que les da dinero. Y como siempre en la medicina occidental y tantas otras, pero en nuestra sociedad la medicina está dictada por la industria farmacéutica. Los temarios de la carrera de medicina están dictados por la industria farmacéutica.
nada de prevención, muy poco de prevención, prácticamente nada de nutrición e incluso poco de cura. Se centra en cuidados paliativos, porque si te curas el cáncer no gastas 600 o 1000 euros al mes en curarte. Si te curas de todas las cosas que tienes, no gastas. Si no las tienes de antemano, gastas todavía menos. Tú vas al médico y en vez de preguntarte qué comes y qué haces y qué ejercicio, no sé qué, para tener este problema, lo primero que haces es darte un medicamento. Eso no es siempre que el médico esté comprado y pagado por las farmacéuticas, que hay muchos casos. Sino que esa persona puede ser de lo más honrada, haber estudiado medicina y creer que, hombre, yo estudio medicina, tengo conocimientos de medicina, y en medicina me enseñaron esto, entonces yo cuando te pasa esto te receto eso. Y eso es una negligencia médica junto con una negligencia comercial, digamos, el tratarnos a los pacientes como formas de ganar dinero. Entonces supongo que es un poco negligente por parte de un médico el estudiar tu carrera y quedarte tan ancho creyendo que ya no tienes nada más que estudiar, que es lo que hacen muchos, pero supongo que más negligente es quien crea esos temarios que usan para educar a los médicos. La cuestión esa, que no me han ayudado en absoluto, que me he estado muriendo de dolor, que no me han dicho un montón de cosas que yo tenía que irles preguntando y sugiriendo, y me dicen, ah, sí, pues eso sí, ah, pues sí, pues eso sí. Pero no me ayudaron. Y el tipo este me ayudó, y mucho, y la verdad, me digo su nombre y digo dónde está, porque realmente cualquier persona que tenga un dolor de la hostia de este tipo, y no sé si de otros, a mí me daría pena que estuviera padeciendo lo que padecí yo, pudiendo tener una solución relativamente fácil e instantánea. Entonces, me cago en la industria farmacéutica y me cago en la medicina ortodoxa occidental, que a veces es paliativa y a veces ni eso. Y me alegro de que haya médicos por ahí diferentes con una preparación bastante más amplia que la que te dan meramente en la universidad. Y no doy gracias a Dios porque no creo en él, pero uff, que me sacaran de encima, tío.